nos va muy bien. Conocemos a mucha raza, conocemos a muchas bandas por acá también. Cada que estamos en el escenario aquí en Chihuahua, cuando estamos en la feria, cuando estamos en otro tipo de eventos, en bares también, nos ha ido muy bien. Digo, ahorita estamos viendo, es increíble toda la gente que hay. El evento biker y todo va a ser increíble. Digo, hay familias, hay rockeros, hay bikers, hay todo. Entonces creo que va a ser súper este concierto. ¿A ti te gustan las motocicletas, o no eres motociclista? Me encanta, me encanta. No tengo moto, pero me encanta. ¿Tú qué le dirías a la gente de Chihuahua que le gusta el ska, que viene a verlos, que espera, ya llevan 2 años sin poder verlos? Bueno, principalmente agradecerles por todo el apoyo de todos estos años que le han dado el inspector a toda la gente de Chihuahua. Por apoyar el ska, que es importantísimo. El movimiento ska va creciendo a un nivel increíble en todo el país. Se ve ahorita que en Chihuahua hay un nivel muy bueno de ska. Conozco, te digo, bandas como La Iguana, como los 6 Pistos, que son carnales, que tocan algo de ska. Entonces estamos listos ya para... ¿Qué le dices a los artistas que le tienen miedo a venir a Chihuahua por la violencia? Tenemos que trabajar, la verdad. Siempre hay un miedo en cualquier lugar, no nada más en Chihuahua, en todos lados hay problemas, en todos lados puede haber peligro, pero tenemos que ser valientes y salir a trabajar. La verdad, no tengan miedo, pero no, entonces uno no haga nada malo porque te vaya a pasar algo malo, la verdad. Entonces te digo, Chihuahua es igual que todo lugar, no pasa nada. ¿Nuevos proyectos que traiga la banda? Tenemos ahorita presentando el disco de ska La Carta, ya tenemos como un año presentándolo, nos está yendo muy bien con este disco. Pero tenemos el primer sencillo, que es Me Estoy Enamorando, ya por el segundo, que es Lucito Hormilón. Mucha gente lo está pidiendo, te digo, hemos estado girando por todo nuestro país, por Estados Unidos, por parte de Estados Unidos. Vamos posiblemente a Centroamérica en un par de meses. Va muy bien el disco, te digo, no sabemos cuándo se va a acabar la promoción de ska La Carta. A ver, muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido.